Jair va a llegar, pero Dios siempre tiene la última palabra. A su nombre damos gloria. Vive Jesús. Vive. Por eso establece la conversación. Él le dijo, haz como tú dijiste, pero dame a mí primero. La mujer hizo caso. Bueno, eso debe ser, ¿verdad? La mujer le hizo caso al varón de Dios. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. E hizo como el varón de Dios le dijo que hiciese. Y después que ella hizo y le dio al varón de Dios, empezó la bendición. Gloria a Dios. Ese día fue de gozo. Ese día fue, bueno pues, se rebosaron las tinajas, la harina, empezó la bendición, empezó la mujer. Bueno pues, no dice que daba un gloria, un aleluya, pero estaba contenta, a su nombre. Gloria a Dios. Había gozo ese día. Ese día fue de gozo. Ese día fue de alegría. Ese día fue de milagro. Ese día fue de algo sobrenatural que jamás la mujer esperaba. Ella tiene una orden de sustentar a alguien, pero resulta que ahora es ella la que está siendo sustentada a través del varón de Dios. ¿Vive Jesús? Vive. Un día y otro día, ¿de quién? De Dios. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Hay un día de dolor, ¿verdad? Amén. Llega un día de desespero, ¿verdad? Llega un día de escasez. Llega un día donde ni calzado tenemos. Llega un día donde no tenemos ni para comprar una farda, ni para comprar una ropa íntima. Llega un día ni para regalar el chocolatico a la muchacha, ni para llevarle la manzana a la amada, ni para llevarle la fresita que le gustan a la amada o al amado. A la sandita, el compositico, ¿verdad? Llega un día de eso. Que usted ve a todo el mundo pintando y usted quiere pintar y usted no tiene, a su nombre. Amén, gloria a Dios. Vive Jesús. Vive. Llega un día de eso que usted ve a la gente pasando con esas bolsas grandísimas y usted queda viendo ahí, oye, con ganas de también pasarla, pero no tiene, a su nombre. Gloria a Dios. Ahora vamos a Dios. Gloria a Dios. Llega un día de que usted quiere invertir algo y sacarle provecho a algo, pero no tiene, a su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Como dice la cantautora, nuestra hermana Kirbeli. Ese día llegará, a su nombre. Gloria a Dios. Vive Jesús. Vive. Nosotros vamos a Dios. Gloria a Dios. Ese día llegó la bendición a la casa de esta mujer. Dice que después de estas cosas, después de este día, o de estos días de alegría y gozo, llegó el día de la prueba, a su nombre. Gloria a Dios. Llegó el día de dolor. Llegó el día de llanto, llegó un día de luto, porque esos días llegan también. Llegan días de luto, llegan días de llanto, llegan muchos días, pero esos días están establecidos también de parte de Dios. Gloria a Dios. Vive Jesús. Vive. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Pero ese día también hay una mujer que llora, hay una mujer que está desesperada, hay una mujer que le echa la culpa al varón de Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Hay un día que te van a echar la culpa por algo. Hay un día que te van a echar la culpa. Por algo te van a echar la culpa. Se murió fulano por la culpa de este. Se descarrió fulano por la culpa de este. Me voy de la iglesia, ¿por qué te viniste? Por la culpa de este. A su nombre. ¿Por qué me viniste de allá? Bueno, me vine porque el pastor no me saludó. ¿Por qué te viniste? Porque no me ponían a cantar las alabanzas. ¿Por qué te viniste? Porque nadie me saludaba, porque nadie me veía. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Un día, ¿verdad? ¿Vive Jesús? Vive. Mira, ¿por qué no fuiste para el culto hoy? Hay un día que la gente no va para el culto. Va para todo roto. Vive. Hay un día que la gente no va para el culto. Hay un día que la gente pone excusa. Hay un día que la gente mete un embuste. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Hay un día que la gente se va ayudo. Se vuelve en karateka. En el aire. Hay un día que alzan la voz fuerte. Los vecinos oyen. Y oyen los vecinos, ¿verdad, hermana? Está duro. Llegan esos días, ¿verdad? Hay un día donde no tienes para pagar el pasaje, hermana. Griselda, sí señor, me lo bendiga, su nombre. Gloria a Dios. Llegan esos días, ¿verdad que sí, hermano Anthony? Pero pasa que
esta mujer está en un momento fuerte, y en ese momento fuerte busca culpables. De gente que en medio de un momento duro, en vez de reconocer y en vez de decir, oye, yo estoy pasando esto, ¿verdad? Reconocer por lo que está pasando, le echan la culpa a otro. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Para salir del paso le echan la culpa a otro. Como para que vean mal a otro, le echan la culpa a otro. No, por culpa de él, por culpa de ella. Fue por culpa de él. A su nombre damos gloria. A Dios. Pero dice que ella le empezó a echar la culpa al varón de Dios. Varón de Dios, desde que estás aquí, oye. Oye, desde que estás aquí, varón de Dios, esta es prueba. Desde que estás aquí, varón de Dios, se me murió mi hijo. ¿A qué viniste para acá, chico? A hacer memoria a mi muchacho. Pero ella no se acordaba de lo demás, ¿verdad? No se acordaba de la harina. No. No se acordaba del aceite. No. No se acordaba del milagro. No. ¿Verdad? De la abundancia. No. Porque hay gente, hermano, que son mal agradecidas, ¿sabes? Son mal agradecidas. Mal agradecidas. Como hablábamos en estos días ya, de 100 cosas, ven 99 buenas, pero cuando ocurre una mala, se afican es de la mala. De las 99, se olvidan y no se acuerdan más. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando el varón de Dios le pedían para pasaje y el varón de Dios toma? Ay, ese sí es un varón de Dios. No se acuerdan cuando el varón de Dios, para que ore por mí, a través del varón de Dios, Dios le sanaba, Dios le echaba fuera a los demonios, Dios le daba una palabra de aliento a través del varón de Dios o de la varona de Dios, estamos hablando en viceversa, ¿no? A su nombre. Gloria. No se acuerda cuando en momentos difíciles el varón de Dios se presentó con unas bolsitas, el varón de Dios tarde de la noche salía por ahí pastor, hermana, mire que esto, y salieron corriendo para allá, ¿qué pasó? Se endemonió mi hija, se endemonió no sé quién, vamos a orar, a su nombre. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero cuando oyen algo del varón de Dios, ya está listo. Pum, hasta ahí llegó. Ya no es el varón de Dios. Gloria a Dios. Ella empezó a ver lo bueno, pero cuando le tocó el día de la prueba, ya vio el varón de Dios de otra manera. Amén, gloria a Dios. ¿A qué viniste? ¿Estás aquí, chico? Mi hijo se me murió. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Buscando un culpable, echándole la culpa al varón de Dios. El varón de Dios venía entrenado de un lugar donde Dios lo metió allá en Querí, donde Dios le bajó los humos, la arrogancia, la altivez, y venía practicando lo que había aprendido de Dios, y con humildad y sencillez, el varón de Dios le habló, el varón de Dios jamás le sacó lo que Dios había hecho, ¿verdad? Porque hermano, hay hermanos que se sacan las cosas, se sacan, dicen que se sacan los trapitos. Sí, yo, hermano, créame esto, yo fui a predicar una escuela dominical, antes de pasarme, la pastora, antes de pasarme, dijo así, aquí es que se sacan los trapitos. Nosotros hemos, aquí sí, no en la calle, aquí es donde se sacan los trapitos. Hermano, y yo creo que eso no es así, no sé, ayúdenme. ¿Qué dice usted, pastor? ¿Qué dice usted, hermana Griselda? Hay que sacarse los trapitos, hay que reprender los trapitos. ¿Es así, hermano? ¿Hermano Anthony? No. ¿Será que uno va a la escuela dominical a sacarse los trapitos o va a oír a Dios o a alabar a Dios? Alabar a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Verdad? Sacarse los trapitos es como, eso como que suena feísimo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Como que eso no está en ninguna parte, ¿verdad? La Biblia dice que la palabra es útil para corregir, instruir, ¿verdad que sí? Redarguir. No para sacar trapitos, Y como dicen muchos, me echó palo. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, para corregir, instruir, ¿verdad que sí? Amén. Esa es la palabra de Dios, amén. Amén. Ok, la mujer, después que le ofende el varón de Dios con humildad y con sencillez, nunca le sacó, mira, desde que yo estoy aquí, el aceite. Desde que yo estoy aquí, la harina, ¿qué? ¿No te das cuenta? No. Él la vio con humildad y le dijo, mujer, tienes un problema serio. Oye, mujer, dame acá tu problema, chico. Dame tu problema. Dame acá el problema, que este problema, yo lo voy a llevar a los secretos, a su nombre. Gloria a Dios. Dame este problema, que este problema se lo voy a presentar al que resuelve problemas. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Voy a presentarle tu problema. Es bueno, ¿verdad? Cuando uno le presenta el problema de otro a Dios.
Señor, mira el problema de mi hermano Fabián. Mira el problema de la hermana Maricelin. Mira el problema de Daniel. ¿Verdad? Porque si Daniel me cuenta algo a mí, entonces yo tengo que contárselos a Dios. Su nombre. Gloria a Dios. Vive Jesús. Vive. Señor, aquí está el problema de las hermanas, de los hermanos de la iglesia. Ayúdalo, ¿verdad? Amén. Dice que Elías jamás le sacó nada, sino que Elías se llevó el problema de ellas, se lo presentó a Dios. Y le dijo, Dios, pues es un día especial. A su nombre. Gloria a Dios. Señor, aún estoy en la casa de la viuda. No me he ido. Estoy aquí. A su nombre. Gloria a Dios. Todavía no me he ido. Estoy aquí. Ella lo ofendió. Ella buscó, lo buscó como culpable. Alabado sea la gloria de Dios. Y dice que Dios responde a la petición del varón de Dios. Él le dice, hazle volver el alma a este niño. Para que esta mujer recobre ánimo. Recobre de nuevo la alegría. Alabado sea la, porque le llegó un día, pues, de ¿cómo se le llama eso? Congoja, de dolor, de luto, de llanto. Tristeza. De tristeza. Oye, hazle volver la alegría a esta mujer. Dice que Dios le respondió al varón de Dios con un milagro que es registrado desde Génesis hasta el capítulo de Primera de Reyes. Creo que es el primer milagro de la resurrección de un muerto que hace Dios, ¿o no? ¿Vive Jesús? Vive. Es el primer muerto resucitado de Génesis a Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí donde estamos leyendo, por donde vamos, pues. ¿Vive Jesús? Vive. La primera resurrección de un muerto que la hace el poder de Dios. Gloria a Dios. Usa a su instrumento para resucitarlo, a su nombre. Gloria a Dios. Resucitar, esto es algo sobrenatural, ¿verdad? Amén. Sobrenatural. Y al acontecer este milagro, la mujer que había ofendido al varón de Dios, en la que había vituperado al varón de Dios, la que señalaba al varón de Dios, al ver que el varón de Dios venía lleno de Dios, y le dijo, mujer, tu hijo vive, ella pudo darle honra al varón de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive Jesús. Vive. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Que hay días, hermano, que usted lo va a vituperar, pero hay días que Dios lo va a honrar. Amén. Hay días que usted va a recibir honra de Dios y honra de los hombres también. ¿Vive Jesús? Vive. ¿Cuánto lo vamos a Dios? Gloria a Dios. Aquella mujer pudo expresar, aquella mujer después de ver esto, dijo, varón de Dios. Mira cómo lo llamó a su nombre. Ya no estaba discutiendo con él. Ya no le estaba diciendo culpable. Ya no le estaba diciendo otra cosa, sino que lo llamó varón. De Dios. De Dios. No, pero la vagabunda dice, ahora reconozco que eres varón ahora, de Dios. Allá vamos. ¿Sí? Ahora, claro, ahora sí. Aquí viene la honra, ¿verdad? Después de humillarlo, después de ofenderlo, después de decirle tantas cosas. Dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y que la palabra de Jehová, lo que tú hablas, oye, es verdad, oíste, es un hombre. Gloria a Dios. Lo que tú hablas se cumple. Lo que tú hablas es verdad. Llegó ese día, ¿verdad? Amén. Llegó el día de alguien reconocer que él era un varón de Dios. Va a llegar el día que todos van a reconocer que ustedes son de Dios. Gloria a Dios. Que Dios está con ustedes. Amén. Que Dios no los ha dejado solos. Gloria a Dios. Que Dios no las ha dejado sola. Que Dios camina con usted. Gloria. Que Dios va con usted. Amén. Que Dios va adelante. De amén. Gloria a Dios. Le damos gloria. Gloria a Dios. Y aquellos que te vituperaron van a decir, ahora conozco que tú eres una mujer de Dios. Ahora conozco que tú eres un hombre de Dios. Ahora conozco que verdaderamente Dios está contigo. Ahora sí sé que el Cristo que tú predicas tiene poder para sanar. Ahora sí que sí sé que el Dios que tú predicas, que tú dices que vive, está vivo. Gloria a Dios. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Ese día llegará. Amén. Ese día está. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Es el día donde Dios te va a honrar. Es el día donde Dios te va a poner en alto como siervo, como mujer, como hombre de Dios. ¿Vive Jesús? Vive. A su nombre damos gloria. Gloria a Dios. Piensa en el trabajo, piensa en la calle, piensa en el comercio. Porque a veces la gente, no, ese es evangélico, pero es ladrón. Como que me vendió unas almohadas en 80 y vale 40. Me robó 40. A su nombre. Gloria a Dios. Inventando cosas, ¿verdad? Del varón de Dios. Pero va a llegar un día que va a decir, oye, varón de Dios, perdóname porque un día hablé mal de ti y yo reconozco
que tú eres varón de Dios. A su nombre, la gloria. Gloria a Dios. Vive Jesús. Vive. Va a llegar el día, hermano, un día de Dios, donde Dios le va a cumplir su petición.